¿Cuál debería ser el límite de velocidad en zonas residenciales? 40 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. 40 y 50 kilómetros por hora. 60, 80 kilómetros por hora. Hicimos un experimento para medir la velocidad apropiada que debe tener un vehículo para evitar siniestros graves. ¿Qué pasaría si manejas a 60 kilómetros por hora? Buenas tardes. Hola. Bueno, lo primero es cinturón de seguridad. Ponte cómodo. Revisa frenos. Esta es una prueba de manejo. Y vamos a ir a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Hasta. ¿Qué pasa cuando conduces por una zona residencial a 30 kilómetros por hora o más despacio? Bueno, ahora vamos a ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Listo? Listo. ¿Lo mantenemos en 30? Sí. Listo. ¿Pudiste ver al niño cruzar la calle? Sí, claro. Esa es una velocidad prudente para conducir en zonas residenciales. Nunca sabes cuándo va a ocurrir un siniestro. Y si ocurre, vas a reaccionar apropiadamente y salvar una vida. Conducir por zonas residenciales a 30 kilómetros o menos salva vidas. Bájale a la velocidad. Alcaldía de Bogotá.